Colombia es el tercer país más desigual del mundo. Desigualdad no es lo mismo que pobreza. Aquí hay muy poquitos ricos y demasiados pobres, y esa es la causa principal de nuestra sociedad violenta. Este 17 de junio tenemos dos proyectos de país sobre la mesa. Por un lado, una opción ultraconservadora anclada al pasado que nos va a prometer mano dura contra el terrorismo, y por otro lado, una opción progresista, moderna, que quiere proyectar el país hacia el futuro. Lo que estamos apostándole es, por un lado, a un gobierno que se la juegue por un estado mínimo, que es más o menos lo mismo que hemos hecho en los últimos 30 años, bajo la idea de rebajarle impuestos a los empresarios y no sé qué, porque supuestamente así vamos a ser más ricos. O, por otro lado, un gobierno que le está apostando decididamente a la intervención, a poner las instituciones del estado al servicio de los más pobres y así reducir esa grosera desigualdad. Quien ocupe la presidencia tiene muchísimo poder. Si revisa el artículo 189 y el 201 de la Constitución, se dará cuenta que el presidente dirige nuestras relaciones internacionales. Tiene hasta la capacidad de indultar por delitos políticos a quien cometa esa clase de crímenes. No estamos en un concurso de belleza ni en un reality show donde debamos escoger al candidato más bonito, el que nos caiga mejor. Estamos hablando de vidas humanas en juego. Votar en blanco el próximo 17 de junio es una lectura errónea del momento político. Es desconocer que el voto, al menos el que se puede contar, es un privilegio en este país. Votar en blanco el próximo 17 de junio porque ni Duque ni Petro me representan es tonto, porque así no funciona la representación política. Pero además es inmoral, porque no se está pensando y por lo tanto no les importa sobre las consecuencias del regreso de Álvaro Uribe al poder del gobierno en Colombia. Pero hablemos de las propuestas. En economía, Duque y Petro tienen similitudes. Hablan de reducir la evasión de impuestos, hablan también de impulsar la facturación electrónica, hablan de potenciar los micropréstamos. Iván Duque le propone al país, económicamente hablando, disminuir los impuestos de las empresas, que es más o menos lo mismo que se ha hecho en los últimos 30 años, junto a, lo mismo de siempre, confianza inversionista. Además de eso, habla de una agenda empresarial coordinada desde la presidencia, habla también de fomentar los clústeres empresariales y también propone nuevos instrumentos financieros para el campo, que en palabras más, palabras menos, es nuevas formas de endeudar al campesinado colombiano. Gustavo Petro, por el contrario, propone liderar la transición del modelo extractivista que tenemos hacia la reindustrialización de sectores estratégicos y el fomento de la agricultura. Propone también reconstruir el trabajo como un derecho. Eso significa remuneración digna, estabilidad laboral, calidad de vida. Propone también democratizar el acceso a la tierra a los millones de campesinos que todavía no tienen acceso a ella. Además de eso, habla de renegociar los tratados de libre comercio, especialmente en las cláusulas en donde gobiernos anteriores han cedido nuestra soberanía nacional. Ahora vamos a hablar de seguridad. Ambas propuestas hablan de la necesidad de fortalecer la reacción rápida y efectiva de la fuerza pública en todo el país. Iván Duque propone más o menos lo mismo que ha propuesto su patrón en los últimos años. En otras palabras, que nos gastemos más plata en militares y policía, reforzando las fronteras con monitoreo satelital, modernizando las fuerzas de tarea conjunta, forzando a los campesinos a la erradicación de sus cultivos de uso ilícito, mayores conflictos en todo el territorio nacional. Gustavo Petro, por el contrario, propone construir una política militar y policial soberana, que no dependa de agencias extranjeras como la DEA o de países como Estados Unidos. La política de seguridad de Gustavo Petro establece una relación directa entre la reducción de la desigualdad y la reducción de la violencia. Ahora toca hablar de salud y pensiones. Empecemos por decir que las propuestas no se parecen en nada. Iván Duque propone, por un lado, apostarle a la eficiencia en la contratación y gasto en el sistema de salud. Además de eso, a la meritocracia en la administración de la red hospitalaria. EPS remuneradas no solamente por cantidad, sino también por calidad. Además de eso, está proponiendo unos sistemas digitales de comparación de precios de medicamentos. Propone también eliminar las distorsiones entre los regímenes pensionales y prefinanciar la cobertura pensional de la población vulnerable. Gustavo Petro parte de algo que es un hecho, y es que las EPS no están funcionando y por lo tanto tienen que ser eliminadas. Busca construir un sistema de salud público, gratuito y efectivo en todo el país.
Propone también el control de precios en los medicamentos de calidad para garantizar el acceso a precios justos. Además de eso, se propone una reforma pensional, en donde todas y todos los ciudadanos estemos obligados a cotizar a Colpensiones hasta los 4 salarios mínimos. A partir de ahí, si usted está ganando más de 4 salarios mínimos y quiere cotizar en un fondo privado de pensiones, puede hacerlo, nadie se lo va a evitar. Además de eso, propone un bono pensional para los adultos mayores que a lo largo de su vida laboral no alcanzaron a cotizar lo suficiente para que tuvieran una pensión digna. Finalmente, hay que hablar de educación. En este caso, tampoco las propuestas se parecen. Iván Duque propone crear universidades agrícolas y escuelas de familia, lo que personalmente me suena muy a Alejandro Ordóñez y Vivian Morales. Duque habla del programa Ser Profe Paga, que va a ser un fondo de estudios para los profesores del país. Además de eso, habla de condonar parcialmente las deudas del ICETEX de los estudiantes con mejores calificaciones y de un programa de ahorro programado para estudios universitarios. Gustavo Petro, por el contrario, propone incrementar progresivamente el presupuesto de educación, ciencia, cultura y deporte hasta que iguale o supere el 7% del Producto Interno Bruto del país. Se propone un sistema de educación superior público y gratuito, que llegue por lo menos a 1 millón de jóvenes de población vulnerable que hoy están por fuera del sistema. Eso cuesta más o menos unos 14 a 15 billones de pesos anuales. Este sistema de educación superior está directamente relacionado con la transformación productiva del país. No es lo mismo exportar tecnología a exportar recursos naturales. Es el camino para reducir la desigualdad. No es un gasto, es una inversión a largo plazo. Este 17 de junio, usted y yo tenemos la posibilidad de elegir dos caminos muy diferentes para Colombia. Por un lado, el pasado, la guerra, la corrupción y el clientelismo que representa Iván Duque. Y por otro lado, el progresismo, la modernidad y el futuro que representa Petro y Ángela María Robledo.